Oh my. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar cambiando la banda de la Jeep Liberty 2006. Así que continúa con nosotros. Y bueno, pues vamos a utilizar lo que viene siendo la banda de reemplazo. En este caso es de la marca AC Delco, el modelo 6K863. Esta es la banda que vamos a utilizar y como herramienta vamos a utilizar un rash con lo que viene siendo el dado de 15 milímetros y obviamente las manitas. Así que continuamos. Y bueno, primero que nada vamos a quitar lo que viene siendo la banda vieja, y prácticamente vamos a utilizar el rash con el dado de 15 milímetros en la tuerca o tornillo del tensor. Es este, la primer polea, y vamos a colocarlo y vamos a hacer fuerza hacia el lado derecho. Si ven, ya la banda se quita la tensión y ahora sí ya podemos liberamos y ahora sí ya sacamos la banda como tal de todo el sistema, ¿verdad? Acá ya tenemos la banda. Y bueno, y una de los signos por los que se debería de cambiar la banda, en este caso pues ya está un pedazo aquí inclusive trozado, ¿verdad? Completamente ya no está aquí se ve. Y también si estuviera pues lastimada de alguna forma, reseca, agrietada, etcétera, también se recomienda cambiarla. Ahora sí vamos a ponerla. Y bueno, pues en todos los vehículos traen este diagrama con el que nos da el flujo que debe seguir la banda. Vamos a seguir este flujo para colocar la nueva banda. Así que continuamos. Bueno, pues ahora sí vamos a poner la banda. El lado rayado es el que va hacia las poleas, así que hay que tener cuidado. Y empezamos siguiendo el diagrama. Vamos a abrir la banda primero y me voy a colocar la banda a la polea central, a la primer polea, y va de abajo hacia arriba. Aquí ya voy volteando, agarro la primer polea de un lado, la polea del otro lado, y luego voy a por abajo de la polea del tensor, luego por arriba de esta, por arriba de esta, y aquí es donde vamos a bajar para colocar colocarla en la polea, en la segunda polea central, que si ven está lisa, va con la banda, con el cinto liso. Aquí voy a requerir otra vez utilizar lo que viene siendo el rash para destensionar lo que viene siendo todo el sistema. Bueno, pues ahora ya que coloqué la banda siguiendo el flujo del diagrama, lo que voy a hacer es destensionar el sistema para poder colocar la banda. Entonces aquí prácticamente otra vez estoy utilizando el rash y ahí estoy destensionando el sistema. Para poder colocar la banda en lo que viene siendo la última polea. Ya se tensionó nuevamente puesto que solté el tensionador y pues ya está la banda puesta. Ahora vamos a probarla. Continuamos. Vamos a probar, vamos a prender el auto a ver si se colocó bien la banda. La banda
Bueno, pues muchas gracias por vernos, por seguirnos. Gracias por enriquecer el canal con tus comentarios. Suscríbete si no lo has hecho. Muchas gracias a toda la gente que verdaderamente enriquece el canal, que se suscribe, comparte, da like y todo ese rollo. Muchísimas gracias a todos ustedes.